El conflicto de los siglos. En la encrucijada de los caminos. Capítulo 7. Segunda parte. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Luego que Lutero clavara las tesis no solo en la puerta del templo, sino en los corazones de muchos, las multitudes supersticiosas y dadas al pecado se aterrorizaron. Los astutos eclesiásticos, al ver interrumpida su obra que sancionaba el crimen y en peligro sus ganancias, se airaron y se unieron para sostener sus pretensiones. El reformador tuvo que hacer frente a implacables acusadores, algunos de los cuales le culpaban de ser violento y ligero para apreciar las cosas. Otros le acusaban de presuntuoso y declaraban que no era guiado por Dios, sino que obraba impulso del orgullo y de la audacia. ¿Quién no sabe que rara vez se proclama una idea nueva sin ser tildado de orgulloso y sin ser acusado de buscar disputas? ¿Por qué fueron inmolados Jesucristo y todos los mártires? Porque parecieron despreciar orgullosamente la sabiduría de su tiempo y porque anunciaron novedades sin haber consultado previa y humildemente a los órganos de la opinión contraria. A pesar de ser movido Lutero por el Espíritu de Dios para comenzar la obra, no había de llevarla a cabo sin un duro conflicto. Las censuras de sus enemigos, la manera en que falseaban los propósitos de Lutero y la mala fe con que juzgaban desfavorable e injustamente el carácter y los móviles del reformador, le envolvieron como una ola que todo lo sumerge y no dejaron de tener su efecto. Lutero había abrigado la confianza de que los caudillos del pueblo, tanto en la iglesia como en las escuelas, se unirían con él de buen grado para colaborar en la obra de reforma. Pero la valentía es cosa de pocos y la cobardía cuestión de muchos. Muchos dignatarios de la iglesia y del Estado estaban plenamente convencidos de la verdad de las tesis, pero pronto vieron que la aceptación de estas verdades entrañaba grandes cambios. Dar luz al pueblo y realizar una reforma equivalía a minar la autoridad de Roma y detener en el acto miles de corrientes que ahora iban a parar a las arcas del tesoro, lo que daría por resultado hacer disminuir la magnificencia y el fausto de los eclesiásticos. Además, enseñar al pueblo a pensar y a obrar como seres responsables, mirando solo a Cristo para obtener la salvación, equivalía a derribar el trono pontificio y destruir, por ende, su propia autoridad. Lutero temblaba cuando se veía a sí mismo solo frente a los más opulentos y poderosos de la tierra. Dudaba a veces preguntándose si en verdad Dios le impulsaba a levantarse contra la autoridad de la iglesia. ¿Quién era yo para oponerme a la majestad del Papa, a cuya presencia temblaban los reyes de la tierra? Nadie puede saber lo que sufrió mi corazón en los dos primeros años y en qué abatimiento, en qué desesperación caí muchas veces. Pero no fue dejado solo en brazos del desaliento. Cuando le faltaba la ayuda de los hombres, la esperaba de Dios solo y aprendió así a confiar sin reservas en su brazo todopoderoso. Mientras que los enemigos apelaban a las costumbres y a la tradición o a los testimonios y a la autoridad del Papa, Lutero los atacaba con la Biblia y solo con la Biblia. En ella había argumentos que ellos no podían rebatir. En consecuencia, los esclavos del formalismo y de la superstición pedían a gritos la sangre de Lutero, como los judíos habían pedido la sangre de Cristo. Es un hereje, es un crimen de alta traición contra la iglesia dejar vivir una hora más tan horrible hereje. Que preparen al punto un cadalso para él.
Pero Lutero no fue víctima del furor de ellos. Dios le tenía reservada una tarea y mandó a los ángeles del cielo para que le protegiesen. Las enseñanzas de Lutero despertaron por toda Alemania la atención de los hombres reflexivos. Este interés general contribuyó a despertar más recelo de las autoridades papales. Lutero fue citado a Roma para que contestara el cargo de herejía que pesaba sobre él. Este mandato llenó de espanto a sus amigos. Comprendían muy bien el riesgo que correría en aquella ciudad corrompida y embriagada con la sangre de los mártires de Jesús. De modo que protestaron contra su viaje a Roma y pidieron que fuese examinado en Alemania. Lutero había sido ya declarado hereje, así que se convino que se le constriñera y se le procesara sin tardanza. Esto revela el verdadero espíritu del papado. No hay en todo el documento un vestigio de principio cristiano ni de la justicia más elemental. Lutero se hallaba a gran distancia de Roma. No había tenido oportunidad para explicar o defender sus opiniones. Y sin embargo, antes que su caso fuese investigado, se le declaró sumariamente hereje y en el mismo día fue exhortado, acusado y juzgado y sentenciado. Y todo esto por el que se llamaba Padre Santo, única autoridad suprema e infalible de la Iglesia y del Estado. En aquel momento, cuando Lutero necesitaba más de la simpatía y del consejo de un amigo verdadero, Dios en su providencia mandó a Melanchthon a Wittenberg. Joven aún, modesto y reservado, tenía Melanchthon un criterio sano, extensos conocimientos y elocuencia persuasiva, rasgos todos que combinados con la pureza y rectitud de su carácter le granjeaban el afecto y la admiración de todos. Su brillante talento no era más notable que su mansedumbre. Muy pronto fue discípulo sincero del Evangelio a la vez que el amigo de más confianza de Lutero y su más valioso cooperador. Su dulzura, su discreción y su formalidad servían de contrapeso al valor y a la energía de Lutero. La unión de estos dos hombres en la obra vigorizó la reforma y estimuló mucho a Lutero. Habsburgo era el sitio señalado para la ratificación del juicio y allá se dirigió a pie el reformador. Sus amigos sintieron despertarse en sus ánimos serios temores por él. Se habían proferido amenazas sin esbozo de que le secuestrarían y le matarían en el camino, y sus amigos le rogaban que no se arriesgara. Hasta llegaron a aconsejarle que saliera de Wittenberg por una temporada y que se refugiara entre los muchos que gustosamente le protegerían. Pero él no vaciló, debía seguir sosteniendo la verdad a pesar de que las tempestades se cernían sobre él, y sus palabras fueron: soy como Jeremías, el hombre de las disputas y de las discordias, pero cuanto más aumentan sus amenazas, más acrecientan mi alegría. Han destrozado ya mi honor y mi reputación. Una sola cosa me queda, y es mi miserable cuerpo. Que lo tomen. Abreviarán así mi vida de algunas horas. En cuanto a mi alma, no pueden quitármela. El que quiere propagar la palabra de Cristo en el mundo debe esperar la muerte a cada instante. Pensaron los romanistas que convenía conquistar a Lutero por una apariencia de bondad, y es que esta es una de las caras del papado, la apariencia de piedad. El legado, en sus entrevistas con él, fingió gran amistad, pero le exigía que se sometiera implícitamente a la autoridad de la Iglesia y que cediera a todo sin reserva alguna y sin alegar. En realidad, no había sabido aquitalar el carácter del hombre con quien tenía que habérselas. Lutero, en debida respuesta, manifestó su veneración por la Iglesia, su deseo de conocer la verdad, su disposición para contestar las objeciones que se hicieran a lo que él había enseñado y que sometería sus doctrinas al fallo de ciertas universidades de las principales, pero a la vez protestaba contra la actitud del cardenal que le exigía que se retractara sin probarle primero que se hallaba en error. La única respuesta que se le daba era: ¡retráctate, retráctate! El legado, no pudiendo refutar los argumentos de Lutero, le abrumó con un cúmulo de reproches, burlas y palabras de adulación, con citas de las tradiciones y dichos de los padres de la Iglesia, sin dejar al reformador oportunidad para hablar. Viendo Lutero que, de seguir así, la conferencia resultaría inútil,
obtuvo al fin que se le diera, si bien de mala gana, permiso para presentar su respuesta por escrito. En la subsiguiente entrevista, Lutero les presentó una clara, concisa y rotunda exposición de sus opiniones apoyadas por la Biblia. Cuando vio el prelado que aquellos razonamientos de Lutero eran incontrovertibles, perdió el dominio sobre sí mismo y en un arrebato de ira exclamó: «Retráctate, que si no lo haces te envío a Roma para que comparezcas ante los jueces encargados de examinar tu caso. Te excomulgo a ti, a todos tus secuaces y a todos los que te son o fueren favorables, y los expulso de la iglesia». Y en tono soberbio y airado dijo al fin: «Retráctate o no vuelvas». Esta vez los esfuerzos de Lutero no quedaron sin buenos resultados. El vasto concurso reunido allí pudo comparar a ambos hombres y juzgar por sí mismo el espíritu que habían manifestado, así como la fuerza y veracidad de sus acertos. ¡Cuán grande era el contraste! El reformador, sencillo, humilde, firme, se apoyaba en la fuerza de Dios, teniendo de su parte la verdad, mientras que el representante del Papa, dándose importancia, intolerante, hinchado de orgullo, falto de juicio, no tenía un solo argumento de las Santas Escrituras y solo gritaba con impaciencia: «Si no te retractas, serás despachado a Roma para que te castiguen». Sus amigos insistieron en que, como ya era inútil su presencia ahí, debía de regresar a Wittenberg sin demora y que era menester ocultar sus propósitos con el mayor sigilo. Conforme con esto, salió de Augsburgo antes del alba a caballo y acompañado solamente por un guía que le proporcionara el magistrado. Con mucho cuidado cruzó las desiertas y oscuras calles de la ciudad. Enemigos vigilantes y crueles complotaban su muerte. ¿Lograría burlar las redes que le tendían? Momentos de ansiedad y de solemne oración eran aquellos. Llegó a una pequeña puerta practicada en el muro de la ciudad. Le fue abierta y pasó con su guía sin impedimento alguno. Viéndose ya seguro fuera de la ciudad, los fugitivos apresuraron su huida y antes que el legado se enterara de la partida de Lutero, ya se hallaba este fuera del alcance de sus perseguidores. Satanás y sus adversarios habían sido derrotados. El hombre a quien pensaban tener en su poder se les había escapado como un pájaro de la red del cazador. Al saber que Lutero se había ido, el legado quedó anonadado por la sorpresa y el furor. Había pensado recibir grandes honores por su sabiduría y aplomo al tratar con el perturbador de la iglesia. Y ahora quedaban frustradas sus esperanzas. Expresó su enojo en una carta que dirigió a Federico, elector de Sajonia, para quejarse amargamente de Lutero y exigir que Federico enviase a Roma al reformador o que le desterrase de Sajonia. Lutero no estaba convertido del todo de los errores del romanismo. Pero cuando comparaba los sagrados oráculos con los decretos y las constituciones papales, se maravillaba. «Leo los decretos de los pontífices y no sé si el Papa es el mismo anticristo o su apóstol. De tal manera está Cristo desfigurado y crucificado en ellos». A pesar de esto, Lutero seguía sosteniendo la iglesia romana y no había pensado en separarse de la comunión de ella. Los escritos del reformador y su doctrina se estaban difundiendo por todas las naciones de la cristiandad. La obra se inició en Suiza y Holanda. Llegaron ejemplares de sus escritos a Francia y España. En Inglaterra recibieron sus enseñanzas como palabra de vida. La verdad se dio a conocer en Bélgica e Italia. Miles de creyentes despertaban de su mortal letargo y recibían el gozo y la esperanza de una vida de fe. Roma estaba resuelta a aniquilar a Lutero, pero Dios era su defensa. Por aquel tiempo fue cuando Lutero, al leer las obras de Hus, descubrió que la gran verdad de la justificación por la fe, que él mismo enseñaba y sostenía, había sido expuesta por el reformador bohemio. «Todos hemos sido husitas, aunque sin saberlo, Pablo, Agustín y yo mismo». Y añadía: «Dios pedirá cuentas al mundo, porque la verdad fue predicada hace ya un siglo y la quemaron». Los opositores de Lutero, que se consumían en su deseo de venganza, exigían que el Papa tomara medidas decisivas contra él.
Fue un tiempo de crisis terrible para la Reforma. Durante siglos, la sentencia de excomunión pronunciada por Roma había sumido en el terror a los monarcas más poderosos y había llenado los más soberbios imperios con desgracias y desolaciones. Aquellos sobre quienes caía la condenación eran mirados con espanto y horror, quedaban incomunicados de sus semejantes y se les trataba como a bandidos a quienes se debía perseguir hasta exterminarlos. Lutero no ignoraba la tempestad que estaba a punto de desencadenarse sobre él, pero se mantuvo firme como un buen soldado de Cristo. Con la fe y el valor de un mártir, escribía: ¿Qué va a suceder? No lo sé, ni me interesa saberlo. Sea donde sea que estalle el rayo, permanezco sin temor. Ni una hoja del árbol cae sin el beneplácito de nuestro Padre Celestial, cuanto menos nosotros. Es poca cosa morir por el Verbo, pues que este Verbo se hizo carne y murió por nosotros. Con él resucitaremos, si con él morimos, y pasando por donde pasó, llegaremos a donde llegó y moraremos con él durante la eternidad. Cuando tuvo conocimiento de la bula papal, dijo: La desprecio y la ataco como impía y mentirosa. El mismo Cristo es quien está condenado en ella. Me regocijo de tener que sobrellevar algunos males por la más justa de las causas. Me siento ya más libre en mi corazón, pues sé finalmente que el Papa es el anticristo y que su silla es la de Satanás. Pero Lutero se mantuvo intrépido. Roma había lanzado sus anatemas sobre él y el mundo pensaba que moriría o se daría por vencido. ¡Qué equivocados estaban! No fue sino después de haber sostenido una terrible lucha en su corazón cuando se decidió finalmente Lutero a separarse de la iglesia. Dijo: Cada día comprendo mejor lo difícil que es para uno desprenderse de los escrúpulos que le fueron imbuidos en la niñez. ¡Oh, cuánto no me ha costado, a pesar de que me sostiene la Santa Escritura, convencerme de que es mi obligación encararme yo solo con el Papa y presentarlo como el anticristo! ¿Cuántas no han sido las tribulaciones de mi corazón? ¿Cuántas veces no me he hecho a mí mismo con amargura la misma pregunta que he oído frecuentemente de labios de los papistas? ¿Tú solo eres sabio? ¿Todos los demás están errados? ¿Qué sucederá si al fin de todo eres tú el que estás en error y envuelves en el engaño a tantas almas que serán condenadas por toda la eternidad? Así luché yo contra mí mismo y contra Satanás, hasta que Cristo, por su palabra infalible, fortaleció mi corazón contra estas dudas. Y es que la oposición es la suerte que les toca a todos aquellos a quienes Dios emplea para que prediquen las verdades aplicables especialmente para su época. ¿Y cuánta verdad hay en esto? Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia, y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Al Señor, que hace todas las cosas de acuerdo con su voluntad, le ha agradado colocar a los hombres en diversas condiciones y encomendarle deberes particulares, propios del tiempo en que viven y según las circunstancias de que estén rodeados. Si ellos aprecian la luz que les ha dado, obtendrán más amplia percepción de la verdad. Pero hoy día, la mayoría no tiene más deseo de la verdad que los papistas, enemigos de Lutero. ¿Existe hoy la misma disposición que antaño para aceptar las teorías y tradiciones de los hombres antes que la palabra de Dios? Y los que esparcen hoy este conocimiento de la verdad no deben esperar encontrar más aceptación que la que tuvieron los primeros reformadores. Es triste, pero es nuestra realidad. El gran conflicto entre la verdad y la mentira, entre Cristo y Satanás, irá aumentando en intensidad a medida se acerca el final de la historia de este mundo. Pero Dios siempre tendrá una antorcha para esclarecer la encrucijada del camino.